La iniciativa se llama Quédate en Casa, está liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fue una iniciativa desarrollada en el mes de marzo del 2020 y todas las personas involucradas trabajaron desde sus casas. Durante el año 2020, la crisis mundial producida por el COVID-19 afectaba a Colombia, reduciendo la capacidad de movilidad de su población con medidas de aislamiento preventivo y obligatorio dadas por el gobierno nacional. Dada esta coyuntura, surge entonces la necesidad de continuar la operación de las entidades públicas creando mecanismos rápidos de atención que le permitan a las entidades continuar con su funcionamiento mientras al mismo tiempo cuidan la salud de los servidores públicos y de la ciudadanía. Así nace entonces el proyecto Quédate en Casa, liderado por el Ministerio TIC. Se creó un nuevo canal digital de contacto que permite gestionar las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, más conocidas como las PQRSD, de la ciudadanía hacia las entidades públicas. Este proyecto está basado en tecnologías emergentes, no requirió de ninguna inversión adicional financiera o humana y nos permitió justamente poder preservar la salud de las entidades públicas y la salud de la ciudadanía, permitiendo igual seguir fomentando los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué permite esta iniciativa? Quédate en Casa permite que un ciudadano ubique rápidamente en el banner principal de la página web de la entidad pública un acceso fácil que le permite enviar una PQRSD. Gracias a un trabajo liderado por el Ministerio TIC, se dispuso de manera masiva un único banner que redirecciona a un sistema de gestión de PQRSD. El MINTIC capacitó de manera remota en una semana a más de 3.000 administradores de los sitios web territoriales para la apropiación y el entendimiento del funcionamiento de este aplicativo. Las cifras alcanzadas por Quédate en Casa demuestran la relevancia y el momento oportuno que tenemos frente a la transformación digital del Estado. Entre abril y julio de este año se triplicó el número de solicitudes recibidas en el nuevo canal comparado con el primer trimestre del año, donde la presencialidad seguía siendo el canal usado para las PQRSD. ¿Cómo lo hicimos? Este proyecto fue desplegado de manera automática, en tiempo récord, un día, en más de 2.700 entidades de orden territorial, incluyendo a 10 gobernaciones, 929 alcaldías, 20 asambleas departamentales, 526 consejos municipales y 1.203 entidades gubernamentales. Todas estas están ubicadas en las 6 regiones de Colombia, cubriendo además los 32 departamentos del país. En resumen, con la puesta en producción y operación de este nuevo mecanismo de contacto dispuesto para la comunicación entre los servidores públicos y los ciudadanos, logramos 3 cosas. 1. Evitar el desplazamiento físico de las personas hacia las entidades. 2. Organizar el flujo de PQRSDs para dar respuesta eficiente en tiempos de pandemia. Y 3. Fortalecer y promover los lineamientos frente a la transparencia y el acceso a la información pública enmarcados en la Ley 1712 de 2014. Desde la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC estamos muy emocionados de participar en esta convocatoria con una iniciativa que está realmente cambiándole la vida de las entidades públicas, no solamente de orden nacional, sino también de orden territorial y de igual forma la ciudadanía. Así que esto simplemente es un primer paso para que más entidades territoriales se sumen en lo que resta de este 2020.